Hola. Sí, Seima. Estoy perdiendo la razón. Culperi se mete en mi mente. Como quisiera ir por ellos y... No puedes hacer ninguna locura. Te tengo buenas noticias. Dime. Perdón, pero por el teléfono no. Bueno, nos vemos en el parque. Adiós. Ya voy, espera. ¿Cuál es la buena noticia? Mira, si me pones atención, te vas a salvar la vida. Por eso, hazme caso. No te atrevas a irte. Sí, te presto atención. Solo dime. Debes entregarte. ¿Qué? No me entregaré. ¿Qué te pasa? ¿Por qué lo dices? Oh, ya te estás negando y ni siquiera has escuchado todo. No, no me entregaré nunca. Olvídalo. Te juro que estarás a salvo. Mira... Saldrás máximo en un mes. Yo me encargaré de eso. ¿Qué piensas hacer? ¿Eh? El arma no sirve. Me van a encerrar por mucho tiempo. Incluso ni siquiera sé si salga. ¿Entiendes? Olvide el arma. Gulperi te culpó a ti, ¿no es verdad? Sí. Kadir dijo que fuiste tú y no Hassan. Sí. Pero tenemos esto. Míralo. ¿Qué es esto? ¿Qué sucedió? Hay algo que debo contarte. He arruinado todo para nosotros. ¿Qué dices? No lo comprendo. Con esta mano, jalé el gatillo del arma que hirió a tu padre. ¿Qué dices, Hassan? Que yo le disparé a tu padre, Arden. Lo siento mucho. Qué bueno. El hablador de mi hijo cantó como un canario. Mándalo a mi teléfono. Pero primero escucha. Nadie sabrá que fui yo quien te dio y menos quien grabó este video. No debo estar relacionada con esto. Sí, está bien. Mándalo. Hazlo. Y además, te dije que iba a limpiar tu nombre. Pero no puedes hacer nada tonto. Lo haremos a mi manera. ¿Así que no voy a cumplir una condena? ¿Es cierto? Ay, no sabes a cuántos amigos míos he salvado. Si te digo que no lo harás, pues así será. Bueno, Seima, cumplamos nuestra promesa. Tendré a Gulperi y tú al abogado. Te pagaré tu peso en oro. ¿Cuánto pesas, por cierto? Basta. Lo tengo. No. Ya. Casi. Ah, ya está. Llegó. Muy bien. Seima, abogada, tú has llegado a rescatarme cuando creí que me ahogaba. Mira, ya te lo dije. Lo vamos a hacer a mi manera. Te entregarás cuando te llame. Así podremos usar el video, ¿de acuerdo? Ya, sí. Lo que tú mandes. Si no voy a ir a prisión, no tengo problema. Y los dos vamos a ganar. Bingo, bingo. Me voy. Nos vemos.
¿Le disparaste a mi padre? Así es, fui yo. Llamada entrante. Culperi, ¿cómo estás? ¿Te gustó el video que te envié? ¿Cómo lo conseguiste? Creo que ya me tomarás más en serio, ¿no? ¿Por qué insistes en lastimarnos? Pero no lo he hecho. No les he hecho daño. Pero lo haré. Llevaré el video a la estación de policía. Dentro de una hora y media. No, Ayub, eso tampoco te conviene. ¿Segura? Si ustedes ya me han arruinado por completo, ya no me importa si el mundo se desplomara. Culperi, tú puedes detenerlo. Acepta. O te veré en la estación para entregar el video. Date prisa, Bedrilleya. ¿Por qué insistió tanto en comprar un café ahora? Creí que había una cafetería en la escuela. Pudo tomarlo ahí. Oye, ¿estamos bien? ¿Qué piensas? No lo sé, Hassan. Cuando te veo, lo primero en lo que pienso es que casi matas a mi padre y me enojo contigo por eso. ¿Qué puedo hacer para arreglar este problema? Voy a inscribirme a tu colegio, pero prefiero no hacerlo que verte estar conmigo así. Pero se lo prometí a Kadir, ¿lo escuchaste? Ay, no lo sé. Esto es complicado. Un poco por lo de papá. Y también porque vivimos en la misma casa. Casi como si tú y yo fuéramos hermanos. Mira, quizás Helen tenía razón. Quizás esta relación estaba mal desde el comienzo. Entiendo. Voy a ver cómo va Bedrille. Nunca me voy a rendir contigo. Porque no puedo. Departamento de Policía de Estambul. Eyüp. Estás acorralada. Creíste que él incidiría problemas, pero tu hijo podría pasar su vida en la cárcel. Y eso te enfurece. Tú eres mi esposa. No importa si te casas 1,000 veces más. No es válido. Porque tienes un marido. Y ese soy yo. Así que tienes dos opciones. O vuelves a la mansión conmigo. Y vives con mi madre, mi hermana y mis hijos. O le daré la grabación a la policía. Y Hassan irá directo a la cárcel. Ay, eres el mejor. ¿Quién sabe qué haría yo sin ti? Y por supuesto sin tu madre. ¿Verdad? Tu madre es tan hermosa. ¿Ya viste a quién invocamos con el pensamiento? ¿Dónde estabas? Íbamos a buscarte. Es que tuve que entregar unos pedidos. Ya vámonos.
o si no llegaremos tarde al hospital. Kadir, ¿puedes ir al hospital tú solo? Porque recordé que Khan y yo tenemos un asunto que atender en su escuela. Está bien, iré solo. No tienen que venir. ¿Ustedes qué van a hacer? ¿No me necesitan para algo? No, no. Es algo que olvidé. Nosotros nos encargaremos. Ve tranquilo. Oye, mírame. Contesta honestamente. ¿Estás bien? ¿En serio? No mientas. ¿Estás bien? Que sí. Ven aquí. Me voy, pero los llevaré en la mente. Campeón, nos vemos. ¿Por qué no vas a ver a Plumas? ¿Ya le diste comida y agua? Los hermanos Hassan Taskin y Bedriyeh Taskin están listos para los exámenes orales y escritos. Ahora todos nuestros amigos y maestros pueden temernos. Bueno, chicos, felicidades. Dudo que pase, pero espero que ya no tengamos conflictos. Así será, lo sé. ¿Nuestro salón dónde es? Te lo mostraré. ¡Selene! ¿Bedriyeh? Somos compañeras ahora, iré en tu salón. Eso es excelente. Qué bueno, aunque desearía que alguien más se hubiera ido. Taruk. Aquí vamos de nuevo. ¿Qué pasa? Lo siento por lo que pasó entre nosotros. Una disculpa en mi nombre. Me gustaría comenzar contigo de nuevo. ¿Es una broma? ¿Qué planeas? No. Lo digo en serio. Bedriyeh y yo estudiamos aquí ahora. Y seremos compañeros. Nos veremos a diario. No digo que debamos ser amigos íntimos. Incluso podríamos no ser amigos cercanos, aunque sería bueno. Pero comencemos como un libro blanco, sin ninguna discusión. Eso es bueno. Dile que sí. ¿Para qué si no durarás mucho tiempo aquí? No olvides lo que te digo. Como sea. Vamos, Bedriyeh, te mostraré la escuela. No te preocupes. No voy a cambiar mi buena actitud por nadie. Señor Ayub. ¿Qué hacen? ¿A quién le están sacando las armas? Sardar, diles quién soy. Rasul, baje las armas. ¿Y la orden que el señor Yacoub dio? El señor Yacoub lo sabe. No te preocupes. Las cosas han cambiado. ¡Bájenlas ya! ¡Bájala! ¿Qué sigues mirando? ¡Bájala!
bueno. Escuchen bien todos. Yo soy el amo de la mansión. Mejor entiéndalo. ¿Hijo? Ayub. ¿Hijo? Hermano, ¿y ahora tú qué estás haciendo aquí? Vaya. Estuve fuera por 2 malditos días y me están apuntando como si fuera un ladrón. ¿Verme no les da gusto? ¿Por qué no estaría feliz, hijo? Estamos contentas, aunque sorprendidas. Ajá. Ya, vete. Saca las copas. Pon una lujosa mesa. Pon la mansión en orden. Ayub ha regresado. Y esto requiere una celebración. Hija. Estoy un poco perdida. ¿Por qué mi hermano quiere que celebremos que él ya regresó? Oye, tu papá no ha llegado desde anoche, ¿eh? Quizás Ayub y él tienen una sorpresa para nosotras. ¿Tú crees, mamá? ¿Podría ser verdad? Siendo honesta, sería genial si ellos lo hicieran, ¿verdad? Sí. Pero escúchame, tal vez Ayub viene con su nueva mujer, ¿eh? Y un bebé venga en camino. Ah, eso sería hermoso, Kader. Esperemos que nosotros ya tengamos toda la felicidad por delante. Creo que seremos felices, cariño. Ojalá. Ah, ay, de verdad, espero que así sea. Ojalá. Apresúrate, mi amor, vamos. Esto se acabó, Kadir. Yo me rindo. Por favor, no preguntes por qué. Solo tiene que ser así. Y por favor, no me sigas. Hemos sido muy felices juntos. Pero se acabó. Siempre te voy a amar. Gulperi. Kadir. ¿Por qué le escribiste una carta a papá, Kadir? A veces no puedes explicar algunas cosas. Te aterrorizas. Entonces, tú las escribes. Iremos a casa de tus abuelos, ¿está bien? Anda. Pero yo no quiero ir con mis abuelos. Pero sí tenemos que hacerlo. Pero esta es nuestra casa, madre. No quiero irme como mi hermano y mi hermana. Artemis ahora también vive aquí. ¿Tú te peleaste con mi papá, Kadir? Hijo, por favor, no hagas más preguntas. Solo tenemos que irnos y punto. ¿Entonces tú ya no vas a amar a Kadir? ¿Ya no voy a poder volver a verlo? Altın yüzüğüm kırıldı, hey. Suya düştü, su duruldu, hey. Dedin her yerinde gelmiş, ince de bellerim kırıldı, tel tel tellerine, kurban olam dinlerine, vay. Dedin her yerinde gelmiş, ince de bellerim kırıldı, tel tel tellerine. Kurban olam.
tam dinlerine vay. Üzerinde çuh yoktur hey. Göl başında yolu yoktur. Git gelemem emmim kızı. Ten ten tenlerine ha. Kurban olam dinlerine vay. Gel başında yolu yoktur. Git gelemem emmim kızı. Ten ten tenlerine ha. Kurban olam dinlerine vay. Gulperi. ¿Qué haces afuera a esta hora? ¿Por qué no estás trabajando en el edificio? Hasta la señora Suna se queja de ti. Lo siento tanto. Pero acabo de renunciar y tengo que irme. ¡Ay! Eso es más que excelente. Por fin. ¡Qué hermoso día! Ah, ¿en qué estábamos? ¿Está ocupado? No, no nos sentemos juntos. O no podré concentrarme. Si crees que interrumpiré la clase, no lo haré. Pero está bien. Acostumbro a sentarme en la fila de atrás. Artie no dejó que se siente con ella. Bueno, pues aquí tampoco le irá bien. Bedrillé, ese asiento es para ti. ¿Bedrillé? Pensé que nos sentaríamos juntas. ¿Bolígrafo y cuaderno? Gracias. Y toma. Amigo, ¿me pasas la pluma? Gracias. Buen día, jóvenes. Buenos días, maestra. Gracias, ya se pueden sentar, chicos. ¿Alguien recuerda en qué nos quedamos la semana pasada? Bienvenida, amor de mi vida. Entra, hijo. ¡Qué mujer tan descarada! Tienes el valor de regresar a esta casa, ¿eh? Mamá, guarda silencio. Mejor ya lárgate de aquí, o si no te romperé la cabeza con una gran piedra. ¿Lo escuchaste ya? ¿Ves? Mira la mirada altiva de esa mujerzuela. Entiende, es la última vez. Pero date cuenta, ¿que no es esta mujer la que nos calumnió y arruinó, eh? ¿Y la misma que nos quitó a los niños de una manera inhumana? ¡Cállate! ¡Basta! Gulperi es mi invitada. ¿Tu invitada? Sí, y más que eso. Ella va a vivir con nosotros ahora. Oigan, ¿qué esperan? Tomen las cosas de mi familia.
Entra a tu casa, mi amor. Hijo, dime que tú estás jugando con nosotras. Yo no me quedaré bajo el mismo techo con ella después de todo lo que pasó. Mamá, hermana, sí lo harán. Soy el hombre de esta casa. Y la dueña es Gulperi. Quiero que la reconozcan y que ahora actúen en consecuencia. Escúchame, Yup. Escuchas las estupideces que nos estás diciendo, ¿verdad? Sabes bien que esta mujer es la pesadilla de nuestras vidas. ¿Y tú la vas a hacer la dueña de mi propia casa? Sí, eso haré. Si yo soy el amo, Gulperi es la dueña de mi casa. Punto. Entren. Acepté estar aquí con ustedes porque no vivimos tranquilos. Entra, hijo. ¿Escuchaste lo que dijo? ¿Oíste? Shh. Algo no cuadra, mamá. Hay que llamarle a papá para preguntarle. ¿Tienes el teléfono? ¿Y para qué? Ay, ¿cómo que para qué? Mi hermano dice que es el jefe de la casa y Gulperi la dueña. ¿No crees que eso es raro? Hazlo. Tienes razón. ¿Ya? No es cierto. Por favor, déjame. Está apagado. ¿Apagado? Van a comenzar a cobrarse después del tono siguiente. Da igual. Sabes que Yup no puede hacer nada sin el permiso de su padre. Llamaremos más tarde. Y descubriremos qué demonios está pasando. Te prometo que voy a descubrir qué esconde. ¿Alguien me escucha? ¡Maldita sea! ¿Alguien me oye? ¡Nadie me escucha! ¡No es posible! ¡Maldito seas! ¡Maldito sea el día en que naciste! Te juro que voy a hacer tu vida miserable hasta el último día, señora Yup. En serio, Yakub, así terminará tu vida. Bienvenida, mi amor. ¿Te gusta? Preparé esto para ti también. También me vestí para ti. Me asé, me peiné y me perfumé para ti. Sé que amas mi olor. ¿Quieres olerme? Es más que obvio porque estoy aquí. Quiero que cumplas tu promesa. No importa porque estás aquí. No la arruines. Y disfrutémoslo. Llamaré a Bedriye y a Hassan para que sepan dónde estamos. Después les llamas. Ah. No intentes llamar a la policía en cualquier momento. Porque si tú me delatas, yo delataré a Hassan. Te destruiré. Sabes que no tengo piedad. ¿Entendido? Entendí. Y quiero que cuando llames a mis hijos, les digas que me extrañaste como loca y volviste. Ven conmigo. Gulperi, dije que vengas, amor.
Ven, mujer, ven ahora. ¿Por qué no me oyes? ¿Eh? ¿No escuchas? ¿Eh? Tú eres mía. Lo eres. Más te vale quererme. Y eso es mejor que lo entiendas. La expresión escrita de ideas con estilo, ritmo y métrica distintivos se le llama poesía. Un poema gira en torno a un sentimiento o una idea principal. Al igual que otros géneros literarios, la poesía generalmente suele tener un patrón, pero no todos los poemas tienen que ser textos con rima. Ya, cuéntame. Sí, es que él salvó la vida de Kadir en ese momento. Entonces, si no fuera por él... ¿Ay, qué? ¿Y por eso se hicieron amigos en redes sociales? Solo porque salvó la vida de Kadir. Ustedes también están hablando de poesía, ¿verdad? Disculpe, maestra. A ver, respondan. ¿Los poemas necesariamente se escriben en verso? Maestra, o son tontas o si no les comió la lengua un ratón. Maestra, perdóneme. Bedrille es mi hermana y a mí me consta que no es una tonta. Ella es todo lo contrario. De hecho, disculpe por decirlo, pero es muy inteligente. Me llamo Hassan Taskin, y si gusta respondo por ella. Adelante, hazlo. Contestaré para que vean que no somos tontos y para que no hablen de más. Resulta que un texto que no está en verso puede ser poesía. Hay poemas tanto en verso como en prosa, y eso depende de otros puntos, no solo de su métrica. Muy bien. Déjeme darle un ejemplo. Tengo aquí un escrito, claro. Si a los demás no les parece tonto, Kan Yuxel lo escribió. Él es un poeta tan increíble que no escribe ni con métrica ni rima. Cuando me desperté hoy, apareciste tú. Te imaginé a mi lado, con tus ojos negros viéndome, con el aroma de tus cabellos. ¿Somos nuestros? ¿Estamos unidos? Eres mi destino. Yo soy tuyo. ¡Eyup! ¡Eyup! Hijo, vuelve. ¡Espera! ¿Qué, mamá? Hijo, ¿tú sabes algo de tu papá? Yo sé que papá está bien, no te preocupes. ¿Y sabe que estás en nuestra casa, amor? Mamá, ¿para qué me preguntas? Estoy furioso, así que no me molestes. Tú vas a salir ahora, ¿verdad? Sí, me voy. Pero... guarda esto. Es de Gulperi. Eyup, mira. Creo que estás intranquilo, ¿no? Ella te puso nervioso, ¿cierto? Es correcto. Madre, ¿qué debo hacer? Es que siento que me estoy volviendo loco. Ella no sabe ser mi mujer. Y no sabe nada acerca de someterse a su esposo. Entonces, Eyup, ¿por qué no la echas? Te va a llevar a la ruina. Madre, ella es mi esposa. Y sí, quizás se ha desviado. Pero le mostraré el camino correcto. ¿Y dices que es la dueña? Ella nos llevará a la ruina. Sí. Es la dueña de la casa. Pero tenemos que enseñarle quién es el amo. Vuelvo pronto. Sí. Hijo, claro que sí le enseñaré. Sabrá quién manda. Muévete, niña.
Ven conmigo. Serdar, si alguien descubre que secuestré a mi padre, tú serás el único responsable. Y te mataré. Espero te quede muy claro. Y no solo a ti, sino a Fidan y su bebé. ¿Entiendes? No se preocupe. Nadie sabrá nada. Ten. Estoy fuera. Ahí está la ubicación. Hassan, le diste a la clase un buen ejemplo de nuestra poesía contemporánea. Supongo que a ti te gusta mucho la poesía. De hecho, le gusta a mi mamá. Incluso escribe. Ella me leía. Y este es uno de los poemas que me leyó de niño. Ella me leía mucho. De todos los géneros. Acción, romance. Ella me hizo conocer nuevos mundos. Bravo, Hassan. Hace tiempo que no escuchaba que esas palabras salieran con tanta emoción de un estudiante. Los felicito tanto a tu madre como a ti. ¡Bravo! Maestra, yo creo que lo alabó demasiado. Porque con usted él finge ser una persona culta. Pero hoy me amenazó con un cuchillo. ¿Eso pasó? Maestra, eso no es cierto. Él está mintiendo. Si no me cree, revise sus cosas. ¿Hassan? Maestra, por favor, hágalo. Eso no es cierto. Mira, Doruk, si le estás inventando esto... Yo no soy así, maestra. ¿Y esto, Hassan? No es mío, maestra. No es mío, de verdad no es mío. Ven conmigo, iremos con el director. Eso no es mío. Tengo buenas noticias, hijo. Culperi se fue. ¿Qué estás diciendo, madre? Finalmente se dio cuenta de que esperaba lo imposible y se fue. Ya contesta, Culperi. ¿Quién es? Ah, ese idiota abogado. Sí. ¿Qué quiere? ¿Gulperi? Despídase de Gulperi por siempre, señor abogado. Y no la vuelva a llamar. ¿Quién es? ¿Con quién estoy hablando? Le diré con quién habla. Fatma Taskin está al teléfono.
Ahora, abogado, escuche con atención. Mire, Gulperi me dijo que le avisara, ¿listo para esto? Que ella lo dejó. Entonces, no le llame de nuevo. Adiós. Señora, ponga a Gulperi en el teléfono. Señora Padma. Ese hombre es un idiota. Actúo decentemente, pero no he olvidado esa bofetada, Artemis. Y yo te haré algo peor que abofetear. Haz lo que tengas que hacer, ¿está bien? Solo atrévete. Ya me tiene harta todo esto. Mejor voy al baño. ¿Vienes, Pedrille? Espera, ya voy. ¿Y Hassan Taskin? ¿Cuál fue el veredicto? Me dieron un castigo. Bravo, en serio, bravo. Han pasado unas horas desde que entraste. Esto debe ser un récord mundial. Oye, ese cuchillo no era mío. ¿De quién era entonces? Daruk lo puso. Por favor, al menos no mientas. Se molestó porque le mostré paz. Le dije que empezáramos de cero y él no pudo soportarlo. Hizo un plan y lo guardó en mi chaqueta, seguro. Siempre es el plan de alguien más. Claro, porque normalmente no llevas un arma contigo, ¿no? Tú tienes razón. Crees que soy un mentiroso por esto y ahora no me crees. Pero no es mío. Me has escondido muchas cosas a mí también. ¿Por qué debería creer que la navaja del bolsillo no es tuya? Porque te lo prometí. Hice las paces con tu papá delante de ti. Me inscribí en esta escuela. Traté de hacer las paces con Doruk también, o al menos lo intenté. Leí un poema hoy. Te pedí disculpas mil veces. ¿Por qué haría algo así después de hacer todo eso? No lo sé, Hassan. Realmente quiero creer lo que me dices, pero al final me confundo. Tal vez tú sí deberías haberte inscrito en otra escuela. Pues es muy difícil para mí tener que confiar en ti y al mismo tiempo que me avergüences. No te preocupes por Hassan, estará bien. ¿Eso piensas tú? Claro que sí, solo recibirá una advertencia. Me avergoncé mucho en mi primer día y me congelé cuando la maestra me hizo esa pregunta. He estado sin ir a la escuela por un tiempo. ¿Tú crees que me puedas pasar tus apuntes? Los apuntes no importan. ¿Por qué no vienes para que podamos estudiar juntas? Me encantaría, aunque honestamente no sé si me den permiso. Ven. ¿Tú cómo te atreves a venir aquí? Su hijo me trajo aquí a la fuerza. Tiene la grabación de la confesión de Hassan. Dice que lo denunciará a la policía por dispararle a Kadir. Mire, señora Fatma, Hassan es su nieto. A su hijo no le importa, pero a usted sí. Dígale a Yub que no lo haga. Hassan se entregaría o le dispararía a Yub si supiera esto. Yo ya no sé ni cómo reaccionaría. Uno de ellos es mi hijo y el otro es mi nieto. Uno es mi bebé y otro el bebé de mi bebé. No haría nada que los lastimara a ninguno de los dos, señora Gulperi. Así que ya no te preocupes. Pues es exactamente lo que le estoy diciendo. Llame a Yub y dígale que no lo haga. Ah, dije que no los lastimaría. No dije que a ti no te lastimaría. ¿Qué clase de gente son ustedes? Están muertos por dentro. Fue un error esperar humanidad de usted. Escúchame. ¿Cómo te atreves a venir a mi casa y pedirme que defraude a mi hijo? ¿Eh? ¿No fuiste tú quien puso a mi nieto en contra de su padre? ¿Acaso no eres tú quien hospitalizó y encarceló a mi hijo sin tener clemencia? ¿Qué, no fuiste tú? Suficiente. Hoy no tengo la energía para tratar con usted. No lo hagas, no lo hagas.
pero yo sí sé lo que voy a hacer contigo. ¿Cómo van tus vacaciones? ¿Descansaste un poco? Hijo, no estoy nada bien. Mejor llévame al doctor. Hazlo, ¿quieres? Ah, Yaku, perdóneme. Las cosas cambian eventualmente. Y sabía que el gran Yaku Taskin terminaría implorándome algún día. Mira, no me siento bien. Haré lo que quieras. Solo llévame al doctor, por favor. Bien. Claro que lo haré. Pero tú, cita a tu abogado. Que traiga el documento. Firma para que así me entregues todo lo que te pertenece. Y así podrás irte a donde tú quieras. Sí, está bien. Quiero que llames a mamá primero. Habla con ella y dile que vas a Taskin Han. Que luego irás a Siria por unos días, ¿bien? Y que no te espere. Ah, y si le dices algo como que Yub te tiene secuestrado, te juro que te voy a matar, papá. Lo que está ocurriéndonos es algo terrible. Necesitamos un milagro. Uf, solo quiero que se solucione. Necesito que todo se mejore, pero siento que ni un milagro nos ayudará. Y por más que pido, yo no tengo respuesta. ¡Mamá! ¿Dónde estás? Ah, papá llama. Es papá. ¿Qué? ¿Tu papá? Ya contesté. Póntelo en el oído. Hola. Ay, mi Yaqub. Hola. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Dónde estás? Nos preocupamos por ti. Sí, estoy bien. Voy a Taskin Han a encargarme de algo. Luego iré a Siria por unos días. No se preocupen. ¿A Siria por qué? ¿A qué vas a ese lugar? Mujer, ese no es asunto tuyo. ¿Por qué crees que debería responderte? Sí, de acuerdo. Me colgó. Aunque esto me deja tranquila. Lo bueno es que está a salvo. Lo hiciste muy bien, papá. Descansa un poco. Volveré de inmediato. Este es el lugar. ¡Gulperi! Señor, por favor, cálmese. Sí, estoy calmado. ¡Gulperi! ¿Gulperi Aydin está aquí? Ella no está. Escúchame. Mi esposa está aquí, yo lo sé. ¿O quiere ser arrestado? Que no está aquí, entienda. ¿Qué está pasando? ¿Gulperi está adentro? Así es, abogado. Entren. Resul, déjalos pasar. ¡Gulperi! ¡Papá Kadir! ¡Hijo! ¡Hijo, espera! Ay, ¡maldición! ¡Papá Kadir! ¡Ven aquí! ¡Papá Kadir! ¡Shh! Te dije mil veces que lo tuvieras bajo control. Quédate quieto, niño. Quiero ver a mi papá. Quiero salir. Mira, mejor espera aquí, cariño. ¿De acuerdo? ¡Gulperi! ¡Khan! ¡Él me está gritando! ¡Quiero ir con él! Mantén a tu hijo tranquilo. ¡Hazlo! ¡Vamos, Kadir! ¡Papá Kadir! ¡Shh! ¡Por
¿Por qué rayos está gritando, señor abogado? ¿Qué ocurre? ¿Ahora dejó de ser un abogado y se convirtió en detective? Que Gulperi salga. No. Que salga Gulperi. Que aquí no está. Quiero ir con él. No, hijo, detente. No está. Mejor ve a buscarle en los burdeles. ¡Gulperi! Oficial, ayude. Está aquí. El chico nos dijo que estaba aquí. Señora, nos han informado que mantienen cautiva a Gulperi Aydin. Queremos hacer una revisión. ¡Gulperi! ¡Yakub, sal! Oiga, oficial. Mire, mi papá no está aquí, pero... ¿Usted cree que es apropiado entrar a nuestra casa sin ninguna orden? Eso digo, oficial. Ese hombre que ve aquí, él siempre ha sido hostil con nosotros. Pobre de mi esposo. Él desarrolló una enfermedad por todas sus mentiras y sus calumnias. Y la mujer que busca no está aquí. Papá Kadir. Es el hijo de Gulperi. Estás a salvo. Oye, papá, salva a mamá. Lo haré, hijo. Traeremos a tu madre y nos iremos. ¿Está bien? No tengas miedo. No temas. Dice que su madre está adentro. Señora, que Gulperi Aydin salga o nosotros... Bien, entren. Interrumpen mi paz. Malditos sean. Gulperi. Kadir, vine aquí voluntariamente. Entiende que nadie me forzó. Oficiales, lamento que hayan tenido que venir hasta aquí. Hablaremos y arreglaremos esto. ¿De qué estás hablando? Hablemos a solas. La oyeron. ¿Qué pasa, Gulperi? ¿De qué estás hablando? ¿Con qué te amenazaron? Sé que no viniste por tu voluntad. Yo decidí venir aquí. No sabes todas las cosas que ha hecho. Él casi me mata. Secuestró a Seima, me secuestró a mí. No se detendrá. Si no terminamos esto, nos matará. ¿De qué rayos hablas? Mira, no necesitas tener miedo. Yo no le tengo miedo a nadie. Nos vamos de aquí ahora. Esto es una locura. Khan, ven aquí, hijo, ven. Mamá, ¿ya nos vamos? No, no nos vamos. Entra. Esta es nuestra casa ahora. ¿Comprendes? ¿Comprendes?